tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Lore una vez más aquí. Le damos la bienvenida a su canal Estilo Pesca y Caza. Bueno, esta vez nos encontramos por el área de Bourbon, Washington. Estamos aquí a 3 horas y media de la frontera con Canadá. Y bueno, vamos a tratar de pescar aquí, a ver qué tal. La verdad, pues nunca he pescado aquí. Vamos a ver qué tal, cómo nos va con las especies en este lugar. Me dijeron que hay salmón en este lugar, hay wallet, hay bass, bagre, mojarra. Y vamos a tratar de pescar, a ver, ojalá podamos pescar, a ver cómo nos va hoy. Y a lo mejor cocinamos algo. Depende, todo depende. Gracias, un saludo a todos los suscriptores y todos los que nos siguen ahí. Y bueno, vamos a seguir, vamos a ir para allá ahorita, a ver qué tal, cómo nos va. Bueno, vamos a poner la carnada así. Estamos usando lombriz de tierra. Lombriz viva de tierra y también trajimos camarones. Vamos a ver qué especie se nos pega aquí. Ya nomás le deja libre, ajá. Tírale ahí donde guste tirarle. Miren para allá el paisaje. Vamos a ver qué tal, cómo nos va aquí. Yo voy a tirar ahora con... Tengo mi... Trajimos este frasco de camarón. Vamos a ver qué tal. Vamos a poner el camaroncito. Esperemos que se pega algo. Está fuerte este camarón. Vamos a hacer un tiro para allá. ¿Dónde está la tuya? Ok. No, ahí está bien. Vamos a ver cómo nos va aquí. Vamos a darle cuerda a ver qué tanto. Porque tiene corriente al fondo. Aquí tiene corriente al fondo. Sí. Vamos a esperar un rato. ¡No, que no! ¡Cayó uno! ¡Cayó uno, cayó uno, cayó uno! Tenía rato que no picaba nada. ¡Oh! ¡Y se me trabó! ¡Se fue! Te lo sacamos. Ahorita lo sacamos. ¡Uhú! ¡Salió uno! Vamos a llevarlo acá. Están los demás, ya se me había ido uno. Lo vamos a llevar acá. Este no es bass. Este, ¿ya se fueron aquellos? ¿Dónde están las otras lombrices? Y aquí están unas aquí. Ok. No, ahorita lo vamos a cortar sino un pedacito de línea. Sí. Bueno, lo vamos a guardar y ahorita vamos a seguir. Listo, cuñado, agarrarlo, Espérame, lo vamos a sacar hasta afuera de una vez. Que no se vaya a ir. Ay, caray, está bien espinudo. Cuidado ese, espérame. Ahí se cayó otro, ahí cayó otro. Ve cómo tiene los dientes. No creo que se nos vaya. A ver, suéltala. Miren. Sí, el walleye, ¿cómo? Ay, sí. ¿Te espinó? Sí, me cortó. Un poquillo. Miren, ahí quedó. Como que en la parte de arriba tiene espina.
Machita. Miren los dientes. Vamos a mostrarles los dientes. No me voy a agarrar, Dios mío, los dientes. Miren los dientes. Ahí quedó. Lo vamos a poner con el otro. Llevamos dos. Espero que esté grabando esa cosa. Te lo vamos a poner por ahí. Bueno, llevamos dos. Y vamos a seguir. ¿Lo espinó de dónde? Oh, sí. Bueno. Columbia River, acá en el estado de Washington. Miren para allá, qué vista. La verdad, este río está grandísimo. Creo que es uno de los ríos más grandes. Pasan unos barcos muy grandes. Pasan unos barcos grandísimos aquí de carga. Hasta allá va uno, ya no se alcanza a ver. Grandísimo. Aquí andamos un rato divirtiéndonos. A ver qué tal. Ahora sí. Está bueno ese, ¿va? Sí, mira, buen tamaño. Sí, sí, igual ahí tiene la. Ajá. La letona. El walleye, ya llevamos cuatro. Bueno, no está chiquillo. No, está bueno. Está igual que el primerito que agarramos. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuatro, ah? Cuatro. Bueno, ahí seguimos, ya llevamos cuatro. Vamos a estar otro rato aquí y nos vamos a ir. Miren para allá. Para allá están unos cerros lejos. Oh, sí, aquí los tiene, miren, mi cuñado. Pescado. Cuatro ahí salieron. Están buenos, ya, para hacer una fritanga. Bueno, aquí estamos ya finalizando la pesca de hoy. Estoy con la familia conviviendo un rato, comiendo aquí un ceviche que trajeron ellos. Ahí está la familia. Ahí están los que vinieron de California. Toda la banda, otros andan bañando. Pero ahí estamos. Ella también vino de California, mire allá. Sí, así que ahí estamos. Bueno, así finalizamos este video. No creo que le mostremos algo de cocina, no sé, depende. Ahí tenemos los pescados. Estuvimos agarrando cuatro el día de hoy. Y bueno, algo salió ahí para comer. Estamos viendo en el próximo video. Hasta luego. Bye.